Gubago demen bi arrazoi handiengatik. Lehenengoa bada murrizketan aurka, eskerraldea eskualde bezala uste dugu nahikotxo sufritu duela, ez? Azken urteotako murrizketak pairatu ditugula eta bueno, hori ikusi daiteke ba ACB, Tubos Reunidos edo Nervaceroren enpresen kasua eta beste enpresa askoren kasuan, baita bere komertzio txikietan. Eta bueno, honen aurrean eskerraldea eskualde bezala tinko egon nahi dugu ta nolabait aurre egingo diogu. Eta gero beste arrazoi handia izango zen gastu militarra, ez? Uste dugu sekulako gastu militarra dagoela, diru pila bat doazela gastu militarrenentzako eta horregatik guk prosetzen duguna bada diru hori ba beste arlo batzuetan erabiltzea, ez? Ba, adibidez, zerbitzuetan, eskuntzan, edo dana dalakoa. Son 23 años ya de una marcha desde Santurtzi has estado denunciando los gastos militares y en contra de los recortes. Nos hablan de que no hay dinero para más gasto social, pero lo que vemos es que cada vez se nos va más el dinero en el gasto militar y en el gasto policial. Pagamos el presupuesto de este año del Estado español son 2.500 millones, de los que 700 se van vía cupo en la comunidad autónoma vasca. Denunciamos que estemos pagando un gasto militar que lo único que vale son para hacer más guerras, incluso para ahora mismo financiar lo que es la banda y la empresa más terrorista que hay ahora mismo en el mundo, que es la OTAN. Con ese dinero también estamos mandando barcos a contener y a ayudar un poco lo que está siendo ahora la vergüenza de Europa, que es la ayuda al refugiado, que les están mandando a si están huyendo de sus pueblos y de sus ciudades y de sus países pues, en contra de una guerra, pues vienen aquí y se encuentran con todos los militares y con toda esta gentuza que lo único que hace es la guerra y la destrucción. Denunciar que, como digo, no hay dinero para los gastos sociales, pero hay dinero para recortar y para tener unos sueldos los políticos y demás camarilla que nos está gobernando de un montón de euros. Nos sale muy caro toda esta gente que dice que está mirando por el pueblo y lo único que hace es todavía dejarle más en la miseria. Denunciar que cada vez hay más gente que está viviendo de la caridad del Banco de Alimentos, de Cáritas y de la Cruz Roja. Denunciar que estamos ya hartos de que Ezkerraldea, lo que en su día fue una zona de futuro para padres, hijos y demás, hoy es una comarca de desolación, que cada día hay más seres, que cada día hay más parados. Estamos viendo tanto en la ACB como el Nervacero, como en otras empresas que se están dando todas estas eres y siempre con el beneplácito del gobierno vasco y el gobierno del Estado. El capital manda y donde manda hace lo que quiere. Estamos viendo que el ACB se ha saldado con un acuerdo de la mitad de la plantilla y con un montón de dinero que va a tener que poner el gobierno vasco para que siga funcionando. Vuelvo a decir, no hay dinero para rescatar a las personas, pero estamos rescatando al capital y creo que es denunciable. Y denunciar sobre todo también que la mujer aquí en Ezkerraldea está, cinco veces peor que el hombre. Está quedándose en los trabajos de servicio, está quedándose, en la desigualdad, que aquí hablamos mucho de igualdad y demás, pero la desigualdad sigue habiendo, tanto en la mujer y en la zona de servicios que está siendo Ezkerraldea.